Buen día, bienvenidos al Seminario Permanente de Estudios de la Cultura, Literatura, Discurso, Género y Memoria del 2023, un evento organizado por el Cuerpo Académico Consolidado Estudios de la Cultura, Literatura, Discurso, Género y Memoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por lo que es un placer presentar a la doctora Larisa Elvira Aguilera Ramírez, quien es doctora en Investigación e Innovaciones Educativas, por la Escuela de Graduados de la Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza. En esta misma institución es profesora de tiempo completo, titular C, miembro del Cuerpo Académico Consolidado Discurso, Educación y Sociedad. Es candidata a investigadora nacional CONACYT, desarrolla las líneas de investigación Estudios del Discurso y Educación, Discurso y Sociedad. Sus publicaciones son El análisis del discurso en la formación del docente, una experiencia, Enfoques alternativos en los estudios del discurso y capítulos en publicaciones con dictaminación. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales, por lo que nos presenta su ponencia titulada Imaginarios docentes antes, durante y después de la pandemia. Imaginarios docentes antes, durante y después de la pandemia. Esta es la ponencia que voy a compartir el día de hoy. Quiero señalar que esta es parte de un estudio más amplio que tiene por objeto de estudio la semiosfera clase escolar, y la intención es abordar datos empíricos que permitan reconocer el sentido que los profesores construyen de su práctica docente al narrar sus experiencias en la clase escolar a partir del acontecimiento pandémico. Para ello, nosotros llevamos construido un corpus de 60 videograbaciones de los docentes, a quienes les pedimos que grabaran una videocápsula, así le llamamos, en la materia de análisis del discurso en la enseñanza de las ciencias, y abordaran el tema narración de experiencias docentes antes, durante y después de la pandemia, sabiendo que este después de la pandemia, bueno, no se decretó su fin hasta hace algunos días. Sin embargo, ya estábamos en una vida en la nueva normalidad, como se le denominó. La duración en promedio de estas videocápsulas fue de 7 minutos y, bueno, hubo ahí algunas consideraciones con el tiempo de cómo lo distribuyeron en promedio los estudiantes de la maestría. Los antecedentes, que si bien es cierto no hemos estudiado hasta ahora las narraciones docentes, en el 2020 hicimos un ejercicio y ahora estamos avanzando en este estudio. Tenemos como previo la clase y el docente, una mirada desde el pensamiento complejo, y en prensa la clase escolar, un espacio de traducción en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como presentaciones en congresos acerca de la semiosfera clase escolar, que tiene como base el trabajo de Yuri Loman sobre la en la semiótica de la cultura. Aquí solamente como introducción señalar que, bueno, dada el creciente contagio del COVID-19, bueno, todos los espacios de producción, académicos, la vida cotidiana, el mundo empresarial, el mundo educativo, bueno, se colapsó de alguna manera y cambió. Llegó a impactar en el cambio, en la transformación, en muchas de sus dimensiones de los vínculos sociales, la organización familiar y laboral. Es así que el espacio micro de la clase escolar se transformó, así como la experiencia de los actores en dicho proceso. Como ustedes saben, bueno, todos vivimos, y ustedes que también trabajan o estudian, pues vimos estas transformaciones. Este es un cuadro solamente para ilustrar lo que estamos trabajando, y resalta en color rojo lo que en esta exposición, bueno, yo quiero destacar con respecto a estos imaginarios docentes. No me voy a detener en esto. Un apunte importante es que el antecedente político ideológico inmediato con respecto al imaginario docente que se construye de manera colectiva, bueno, tuvo un escenario muy importante cuando se empieza a trabajar con las reformas estructurales de Peña Nieto, desde antes del gobierno de Peña Nieto, y luego la instalación o el decreto de la reforma educativa. El régimen neoliberal que configuró y difundió la imagen del profesor como responsable del fracaso educativo tuvo un efecto social de deslegitimación bastante serio en todo el gremio magisterial.
sobre todo en particular los de educación básica. En el pasado inmediato, bueno, la pandemia, la experiencia de la vida y la muerte, la posverdad y los dispositivos de control también tuvieron un impacto importante a nivel personal, profesional, identitario, de las prácticas que se llevan a cabo en las escuelas, etc. Entonces, esta narración de experiencias lo consideramos como un eje importante en la producción de, o en la construcción de un corpus del escenario educativo y en particular de la clase escolar, porque lo consideramos como una, que la construcción de un relato posibilita la aprehensión y reconocimiento del sujeto cuando se encuentra fuera del curso de acción propiamente de la clase escolar, en ese intercambio comunicativo, cuyo eje central, bueno, es la educación, el cumplir objetivos programados, etcétera. Pero no solamente eso, solamente que hay un eje que articula todas las relaciones y un ejercicio de poder que le da sentido a esas relaciones. La narración es un juego reflexivo de diálogo del sujeto consigo mismo que considera o que implica esta construcción narrativa de la identidad, la presentación de las emociones, conocimiento, actitudes, es decir, toda una disposición subjetiva en el sujeto. Con Bakhtin, esta cuestión de la dialogicidad y la polifonía, en donde el diálogo con otras voces y con la propia, bueno, es un eje articulador en las narraciones de experiencias que recogimos. Y en este último punto, la decolonialidad y las epistemologías del sur, que tanto trabajan Quijano como Boaventura de Sousa Santos, el mismo Enrique Dussel en filosofía, estética, política, economía de la liberación, también trabaja el dar acceso y de las otras voces, dar acceso y reconocer al otro en su alteridad, es decir, en su distinción, y que yo me puedo reconocer en el otro analógicamente. La práctica docente la estoy revisando desde la postura estética, a partir de los estudios que bueno, hemos llevado a cabo y en algunos espacios hemos compartido. La semiosfera clase escolar es un sistema complejo en el que reconocemos la tarea de enseñar como un acto bello, es decir, ahorita más adelante vamos a ver lo de la aestesis que maneja Enrique Dussel, pero para ello inicia explicando que el ser humano es un ser en el mundo inevitablemente y se sitúa así el ser humano ante las cosas reales del mundo, los fenómenos, distintas maneras de afectar la subjetividad mundana del que vive dicho mundo, afecta a la subjetividad en su sensitividad inteligente o en su inteligencia sensitiva, unitaria e inseparablemente. Es racional, emotiva, perceptual, sensible, estética simultáneamente. Puede llamarse dicha apertura que afecta a la corporalidad unitaria humana, una comprensión del ser del mundo que es simultáneo a un querer vivir en el mundo. La aestesis es la apertura al mundo descubierto como bello. Él lo trabaja a partir de otros autores y de la filosofía y de las filosofías orientales. Bueno, primero la relación de los entes de la naturaleza, como un acto propiamente bello, se identifican algunos fenómenos que provienen de la naturaleza, pero también va a decir que la belleza es creada y en los campos, en los diferentes campos o esferas que conforman nuestro mundo, se desarrolla una práctica estética. Es así que nosotros consideramos que en la clase escolar se puede desarrollar una práctica estética y es lo que estamos buscando formular. Es la emoción sentida por el ser humano ante aquello que descubre como fuente de mi, que descubro como fuente de mi vida, es lo bello, es un ya dado, descubierto en la realidad y emociona, cambia el tono de la corporalidad. Siguiendo con Dussel, es la emoción sentida por el ser humano ante aquello que descubro como fuente de mi vida, es lo bello, es lo ya dado, ya lo había leído. Sostenemos que en la práctica docente los profesores tienen una intención de generar una experiencia estética en la clase escolar,
es lo que él llama una estética de segundo orden, puesto que para hablar de la estesis, primero hay que hablar de la naturaleza. En ese sentido, que la clase escolar puede ser generada como una experiencia estética en crear las condiciones para hacer vibrar al alumno en su corporalidad, la relación, ese continuum entre cognición, emoción, cuerpo, mente, para la afirmación de sí como humano y así de forma recursiva afirmarse a sí mismo en su práctica como profesor. Entonces, la estesis es esta apertura a lo bello y que se gusta, va a decir Dussel, y que hace vibrar al sujeto en toda su extensión. La clase escolar, esa semiosfera, constituye el mundo del docente, es una totalidad de sentido que articula su ser en el mundo, su contacto con otro, es decir, en su alteridad y su praxis. En las narraciones de experiencias encontramos que esta experiencia de la videocápsula que le solicitamos como un trabajo a desarrollar en la clase y que después se analizaría, favorece el diálogo del sujeto consigo mismo. Y aparecen estas preguntas retóricas que le permiten al sujeto conectarse con la experiencia vivida antes, durante y después de la pandemia. Estas son algunas de las expresiones que traje acá de estas 20, son 60 en el corpus en total, pero se han analizado 20, para descubrir estos imaginarios, cómo se posicionan y cómo el diálogo consigo mismo ha llevado al reconocimiento o lleva al reconocimiento de dimensiones y de proyectos del sujeto profesor. Uno de los cambios más drásticos, esta es una cita también del corpus, fue obviamente trabajar desde casa, acoplar un espacio de trabajo y señala que en este cambio drástico que se dio de la semiosfera, clase escolar, donde estaba afirmada la identidad y considerada la semiosfera como un dispositivo pensante que construye identidades, que tiene una memoria, bueno, hizo en los sujetos, como diría una narración, una turbulencia. Es decir, el sujeto no hallaba cómo acomodarse y de igual forma, señala en este caso, pues a veces no te inspira igual que un aula. La clase escolar, especialmente a nivel básico, primaria y preescolar, tiene toda una estética para gustar, tiene toda una forma para gustar. Y los profesores buscaron a través de de la pantalla, de su casa, por ejemplo, aquí esta es una persona que está en su casa, para poder llamar la atención, en algunos casos con elaboraciones muy importantes de su espacio familiar para poder desarrollar la práctica docente. Bueno, hay una dimensión que trabajamos que es la información emocional, a través de metáforas, a través de la referencia a emociones y de las disposiciones subjetivas que tienen los profesores o que han tenido los profesores, especialmente durante y después de la pandemia. Ahorita voy a hacer un sintético de cómo se presentaron la narración, cómo se distribuyó en el tiempo en estos tres momentos. La dialogicidad. En el discurso, los profesores convocan otras voces. La presencia del otro en el discurso permite al profesor participar activamente del diálogo social y así construir una imagen de sí mismo que se afirma en el deber ser y reivindicarse como profesor. Puesto que aquí podemos ver en esta cita y aparece en otros, con otros contextos, este diálogo que se tiene con esas voces convocadas en la narración. En este caso presento que el locutor, bueno, trae a su vez la voz de los padres de familia que son llamados a colaborar especialmente con los niños de preescolar para apoyar las labores de formación, de enseñanza y podemos ver en el morado, ellos después nos decían, mis respetos para los maestros, yo creía que solo iban a tirarse en el piso, a jugar, platicar,
Ahora sí que veo lo que hacen los profesores. Y bueno, hay toda una narración, un relato sobre la colaboración de los padres para crear también en el espacio familiar de los alumnos una extensión del aula. Sí, así como el profesor lo hizo en su casa, también ellos lo hicieron los alumnos y los padres en sus espacios familiares. Otro aspecto que revisamos con Dussel es la hospitalidad. Es esta disposición a recibir la palabra del otro que se da en la experiencia de cara a cara, que no refiere a una relación física frente a frente, sino más bien a que yo pueda reconocer al otro en su diferencia, pero también tratándolo como igual y por lo tanto reconocer la distinción de mí y reconocerlo análogamente a mí. Es decir, también me puedo mirar en los ojos del otro y me siento mirado por sus ojos. Me pregunta o le pregunto quién eres y cuando abre su boca y me dice de lo que es, yo lo recojo hospitalariamente y me enriquezco de algo que yo no sabía y que el otro, la otra, me lo revela. Esta es una cita de Dussel. Entonces, encontramos en las narraciones esta disposición a la apertura. Cuando la cotidianidad, bueno, había ya subsumido, llevado a una trivialización del sentido de esta relación maestro-alumno, también la pandemia trajo consigo una reflexión acerca de quién es el otro. No en pocas narraciones encontramos precisamente lo que en la cita aparece, que es el reconocimiento de los problemas, la violencia, las dificultades, las necesidades que el alumno tiene, ¿sí? Y es cuando empieza en muchas de las, yo diría que en el 97% de las narraciones, esta reflexión acerca de quién es mi alumno o mi alumna y qué necesita. Hay una disposición a embellecer la clase escolar, favorecer la apertura del sujeto y hacerle vivir una experiencia estética. Desde el presente se resignifica el curso de acción del pasado para crear nuevos proyectos en la práctica docente. Esta es otra cita. Encontramos, bueno, esta experiencia tan recurrente de ser maestro 24/7 y jugar, dice esta alumna, con la organización personal de el tiempo, el uso del tiempo y estar esa prestancia que se tiene con el otro. Y bueno, en la narración encontramos que el mayor tiempo se dispuso para hablar, para relatar la experiencia durante y después de la pandemia. Esto es un promedio nada más porque las narraciones no pasaron de... hubo la más larga que fue de 12 minutos, pero el promedio fue de 7 y esta fue más o menos la distribución. Encontramos que los objetos discursivos durante la pandemia fueron la adaptación, los retos y el aprendizaje, el hablar en un nosotros que incorpora tanto a los padres de familias como el trabajo colegiado, y el trabajo y la colaboración de los directivos. Aparece más la información emocional, la modalidad deóntica y emotiva, este reconocimiento del otro en su distinción, y bueno, también identificamos las estrategias de cortesía y autoimagen, las imágenes sociales de autonomía y afiliación. En el después que incluye, o sea, este presente que después se vuelca hacia el pasado para resignificarlo, es el objeto discursivo de adaptación, atención al otro en su alteridad, para atender las emociones y el gran rezago que nos dejó este acontecimiento de la pandemia. La información emocional e igual estrategias de cortesía y de autoimagen, autonomía y afiliación. Las reflexiones finales, solamente decir que, bueno, a partir de esta práctica discursiva, que en sí misma es una práctica social, pero que se articula con la práctica social de la docencia, se desarrollan prácticas de conocimiento que no siempre son reconocidos. Entonces, a partir de este trabajo
que es parte del trabajo formativo en los estudiantes de la maestría. La intención es resistir al epistemicidio mediante el reconocimiento de los saberes que se poseen, porque estas narrativas se someten a análisis en el curso del trabajo docente. Favorecer la praxis docente, es decir, una articulación de la experiencia y la teoría, el reconocimiento del docente y la afirmación de sí, que es una de las intenciones de que el sujeto pueda recobrar, no porque se haya perdido del todo, pero pueda asumirse como un sujeto que se presta al otro, en ese sentido que en otra comunicación yo había apuntado, que es este sentido de apostolado, que es el origen de la práctica docente. La educación es emotiva, emocional y emocionante, y es capaz de crear belleza, de favorecer la disposición a la vida en un contexto de muerte. Y esto lo señalo porque, bueno, pues estamos recuperando la experiencia en este acontecimiento pandémico. Y para terminar, una de las intenciones es evitar la trivialización de la clase escolar. Parte del estudio que hemos realizado de la clase escolar, hemos visto que la cotidianeidad precisamente se ha trivializado. Es por eso que así como el estudio de la clase escolar como semiosfera, el portafolio docente, que no nada más es una entrega de tarea y ya, sino que tiene en su construcción, se pueden revelar muchos de los principios de la complejidad, cómo la identidad está invertida y cómo se reconstruye, etcétera. La videograbación de las clases docentes y la autoconfrontación de los procesos de enseñanza-aprendizaje que los profesores viven, que no se trivialicen de decir, ay, eso lo hemos visto siempre, sino que puedan ser sometidos al análisis y la reflexión a partir de nuevos supuestos teóricos, que no solamente es un cambio de palabra de decir, por ejemplo, microenseñanza y ahora voy a hablar del curso de la acción como una estrategia para la formación docente, que no son lo mismo. Hay videograbación de clases, pero tienen un sentido distinto, desde el cual el sujeto recupera su experiencia a partir de otros supuestos teóricos. Y bueno, estas son algunas de las referencias que traigo acá en esta presentación. Muy bien, muchas gracias. El modelo de investigación está fundado en un planteamiento de Hen Bordel, profesor holandés, que cambia esta triple mirada de la investigación para las artes.